El tema de hoy es un tema sumamente importante porque ha habido mucho desperdicio. El respeto a los materiales es algo que pues no les enseñan en la escuela. Por lo tanto, aprovecho esta plataforma que me brindan para pues ayudarlos a entender la magnitud de los problemas que tenemos, que se han venido dando por, bueno, ahorita sobre la presentación lo vamos a ver. Parte de los materiales que vamos a ver es madera, pétreos. Y pues aquí quiero empezar con el dominio de los pétreos, ¿no? Obviamente, aquí estamos viendo dos fotografías de la cultura inca, que tenían drenaje, tenían acueductos, tenían pues unas terrazas de fábula, templos. Que si ves lo que está en la pantalla, hasta ahorita en ningún lugar se ha vuelto a hacer algo parecido. Obviamente hay muchas ciudades como Machu Picchu dentro de la zona inca. El trabajo que se hace de precisión pues ha sobrevivido varios milenios. Entonces es algo que tienen que aprender, que el material que usan es un material que puede ser muy sustentable. Y a decir la palabra sustentable, me refiero a que dure 300, 2000 años, ¿por qué no? Las civilizaciones como la japonesa también manejaban perfectamente pues esta cuestión de los pétreos y de las maderas. Aquí se ve la combinación de la madera, es un castillo fabuloso. Obviamente el basamento es de una piedra, manejaban igual que los incas las piedras muy bien talladas, pero tenían una cosa curiosa con la madera: estos palacios eran antisísmicos, o sea que se movían independientemente la estructura para que no se cayera. Entonces era como un mástil al centro y estaba suelta los techos. No tengo tiempo de mostrarles cómo funcionaba, pero pues tienen muchos miles de años en adelanto al diseño estructural. Por dentro, bueno, también usaban maderas, materiales naturales, no había materiales sintéticos. ¿Por qué hago mención de los materiales? Porque ahora hay mucha basura química y no saben dónde ponerla. Entonces nos la ponen en la comida o nos la ponen en todas partes. Y va a acabar pues en nuestros cuerpos porque no lo podemos degradar. Y nuestros cuerpos ni tampoco las bacterias pueden comerse el plástico. Entonces estamos generando demasiados productos plásticos. Estamos usando pinturas acrílicas. No digo que sean 100% malas, pero no son biodegradables. Otro aspecto que quiero que tomen en cuenta es la belleza natural. Poner los materiales en la perspectiva de que se usen 100, 200, 300 años y que se les dé el mantenimiento adecuado. Aquí se ve una preciosa casita en el bosque, pero sin el bosque no sería nada esta casita. Y lo que me gustó mucho de este proyecto es el aprovechamiento completo del árbol. O sea que se ve la raíz, parte del tronco que se extiende y se integra a la construcción. Es un detalle que no había yo visto. Y me da mucho gusto que haya arquitectos que utilicen bien los materiales. Ya si los van a cortar, el árbol ya creció y se convierte en parte integral de nuestra vivienda, que sea una vivienda que le haga honor a la madera y al árbol, que en realidad es completamente sagrado. Aquí les quiero mostrar algo que es muy acogedor. Como ven, aquí no tiene grandes ventanales. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de mantener la temperatura en tiempo de frío.
La madera es un material aislante y como pueden ver la estufa que tienen al lado, esos mosaicos son mosaicos térmicos. Entonces magnifica el calor de la estufa. Estos son elementos sumamente caros. Obviamente no todo el mundo se puede dar el lujo de hacer cabañas como esta, pero si las hacen, háganlas de tal manera que tengan pues retardantes contra el fuego. Y procuren llevarse bien con sus vecinos, no les vayan a prender la casa cuando salgan. Otro material fabuloso que ya se está integrando mucho a nuestra cultura, que es asiático, pero aquí ya hay bosques muy bonitos en Puebla, en Veracruz, de bambú. Y se pueden hacer muchísimos artículos. Este maravilloso material renovable es extraordinario porque crece como 15 a 30 centímetros diario. Entonces, hay cosas maravillosas. Les invito a que usen más cuando hagan proyectos, integren el bambú en sus construcciones. Otro asunto muy importante que a lo mejor no se alcanza a ver aquí es la cuestión de los materiales dinámicos, como es la cerámica, como es el barro, como es el adobe, y que mucho depende de la calidad de la ventilación. Como pueden ver, este hermoso edificio musulmán, arte islámico, integra las ventanas, o sea que hay una circulación cruzada en lugares donde, bueno, a veces alcanza hasta 50 grados y es verdaderamente insoportable el calor. Son las cúpulas las que mantienen todo muy fresco. Obviamente esto se puede revestir con cerámica. La cerámica en México se utilizaba en tiempos prehispánicos. Somos expertos en cerámica. No sé qué le ha pasado a la cerámica en México. Ya es hora de que volvamos como arquitectos a exigir mejor cerámica. Tenemos muy buenas fábricas de cerámica. La cosa es tener diseños que sean pues de nuestra cultura. Esta es una cultura islámica. Pero nomás quiero que vean que este edificio puede vivir, no sé, unos 6.000 años y seguir siendo tan hermoso, porque es el arte de diseñar lo que lo mantiene como un ícono en su lugar de origen. Por dentro, bueno, la decoración hay de gustos a gustos, obviamente. Pero aquí podemos ver la altura de los techos. En México necesitamos, el país es un país tropical y muy tropical y desértico. O sea que tenemos mucho en común con los países árabes y deberíamos retomar la altura de los techos y tratar de no escatimar en los materiales. ¿A qué me refiero? Que sean cortado las relaciones de las personas porque tienen aire acondicionado y no pueden salir si no hay aire acondicionado. Entonces, ya no salen. Entonces, antes platicaban con sus vecinos ahí en la terraza, ya no hay terrazas porque todos están encerrados con su aire acondicionado. Y el día que no tengan luz, bueno, ahorita que sube la luz, pues no, ya no hay con qué abanicarse. Entonces, usen la altura para la circulación del aire y para enfriar sus espacios. En el tiempo, bueno, del Imperio Romano, voy a hablar de iluminación ahora, y los materiales, yo hago vitrales, entonces en especial los vitrales, creo que es una forma de darle mucho valor a cualquier edificio. Las ventanas, yo sé que a veces los clientes no les interesa porque usan el inmueble para pues, el comercio, ¿no? Y si empezamos a diseñar para que sea una herencia, algo digno de heredarse, algo que sea una joya de la familia, que antes así se usaba, que la vivienda de la familia era un estandarte por la belleza del mismo, ¿no? Les quiero hacer mención que para los que no conozcan la Ciudad de México o el Palacio de Bellas Artes, acudan cuando puedan
y pidan entrar a ver el vitral más grande de la ciudad. ¿Sí? Es un precioso vitral que tiene los volcanes, el Valle de México. Es una verdadera joya. Por favor, no se lo pierdan. Además, el edificio es Art Deco y es un perfecto manejo de todos los materiales. Tiene toda clase de mármoles preciosos de todas partes de la República. De veras, es una joya. Ahora, vamos a irnos hacia los desperdicios, ¿no? El plomo es algo muy barato que se ha usado en nuestra tubería durante, pues, varios siglos y es hora de eliminarlo. ¿Por qué? Porque envenena el agua, porque envenena los mantos acuíferos y se pudre y se corroe. Entonces, tenemos que empezar a ser muy conscientes de que aunque el cliente diga, use el material más barato, por favor, no se les ocurra usar el plomo. Bueno, aquí es evidente, si usan plomo, y mucha gente lo usa, se pudre la cañería y pues pueden suceder catástrofes como esta porque, bueno, ya está podrido y ya no hace la función, se colapsa el drenaje. Entonces, por favor, no utilicen el plomo. Otra recomendación, y ahora sí me voy con mucho énfasis, es que tenemos que dejar de usar las varillas de hierro, ¿sí? El hierro se está pudriendo a partir del momento que lo termina, sale de la fábrica. Tenemos un país con mucha, mucha humedad. La mejor opción es la varilla de fibra de vidrio. Verdaderamente mejor en todos los sentidos y nuestras estructuras, nuestros diseños pueden quedar exactamente igual o mejor porque estos tampoco transmiten la cuestión de la electromagnética a través de los, no es conductor del electromagnético el material de fibra de vidrio. Entonces, cada vez más estamos bombardeados por señales electromagnéticas y este puede ser una muy buena opción para todos ustedes, futuros arquitectos y diseñadores. Otro material que es sumamente importante, espero que lo estén contemplando, es los materiales de fibra. O sea, todos los textiles son altamente vulnerables al deterioro. O sea, que se pudren, pero desgraciadamente se están haciendo micro fibras plásticas que, bueno, los peces y otros organismos pues empiezan a tratar de asimilarlos, pero no los pueden digerir. Y eso nos incluye a nosotros. Como verán, el planeta no tiene fronteras, aunque aquí digan aquí hay estados, aquí hay países, no se reconocen. Toda la contaminación de todos, acabamos todos por incorporarla a nuestro cuerpo, porque no hay un ser ni planta ni animal que no empiece a absorber pues todos estos químicos que echamos a la atmósfera. Obviamente quiero que entiendan que la nanotecnología está pues muy divertida haciendo materiales, pero no están viendo la cadena de consecuencias que tiene el echar estos materiales al medio, ¿no? No se pueden digerir. Son moléculas artificiales y aquí tienen la fosa en pues, un lugar bastante hondo y ahí han encontrado plásticos también, ¿sí? A 2,000 metros, a 12,000 metros de profundidad. O sea que 4 kilómetros para abajo es bastante, ¿no? Bueno, entonces yo soy muy amiga de la decoración, me gusta mucho
sentirme a gusto. Y creo que los textiles son una forma muy bonita de generar dignidad a nuestro medio ambiente. Puede hacerse de manera moderna, se pueden implementar, como ven en el cuadro de abajo, la piedra al natural, que es hermosa, los materiales al natural, y también con sus texturas, con su tela. Por ejemplo, ahí tienen un lino, que es un material, pues, de una fibra que se llama lino. Y también el cannabis es una fuente de muy buen material. Además, se los recomiendo mucho para fibras de telas, porque trae, nunca pierde la resina, y esa resina no les gustan los bichos. Entonces, es naturalmente, ¿cómo se llama? Anti animalitos, ¿sí? Entonces, esa fibra es impermeable también, o sea que es fácil de lavar. Obviamente, el algodón es una de mis fibras favoritas, es 100% comestible, se lo pueden comer, no les pasa nada. El algodón es una fibra natural que deberíamos implementar en nuestros tapetes, en nuestros tapices, en nuestros acabados, y inclusive ahorita yo traigo un rebozo de seda, que también es de gusanos de sedas. Bueno, los gusanos hacen la seda, los gusanos no está hecho de gusanos, ¿no? Por si no saben, la seda viene de una fibra que extraen como la telaraña. Esto lo hacen las orugas, y estas orugas hacen, pues, una seda finísima. México se producía seda, no sé, creo que ahora ya la importamos. Debemos de integrar siempre áreas verdes, entender que estamos en un ambiente, pues, 100% natural. Esto nos produce el oxígeno, y entre más productores de oxígeno tengamos cercanos a nosotros, todas las plantas, dentro y fuera de su casa, son importantes. Y está recogiendo el dióxido de carbono, que realmente es lo que producimos los seres humanos. El que es peligroso es el monóxido de carbono. Eso es lo que producen los autos, ¿sí? Monóxido de carbono. Nosotros, los seres vivos, vacas, animalitos, perritos, todos los que respiramos con los pulmones, producimos dióxido de carbono. Y eso es lo que les gusta a las plantitas. Así que por eso coexistimos de manera integral. No hay que olvidar esto. Obviamente, hay arquitectos que han sabido integrar, pues, a su trabajo, pues, el paisaje, el lugar, ¿no? Hay muchas maneras desde adentro y desde afuera disfrutar los espacios. Y entre más trabajemos nosotros para que estén libres de toxinas, y me refiero a fábricas de plásticos y cosas tóxicas, hagamos un hincapié por hacer nuestra responsabilidad social, y que nuestro cliente, cuando compre, pues también no produzca basura, sino que viva en armonía con su medio ambiente. Bueno, el material favorito por excelencia es el barro. El barro, ciudades completas de barro en todas partes del mundo, que aún están, a pesar de estar abandonadas, a pesar de estar abandonadas, están de pie. Entonces, realmente se pueden hacer maravillas, maravillas, sin el desperdicio de utilizar materiales, pues, que son más difíciles de desintegrar. Y me refiero a ciertos tipos de cementos que traen resinas, que es bastante difícil procesarlos o reciclarlos. Bueno, esta es una de las tragedias que, bueno, parece ser que quieren desaparecer a toda la mano de obra y poner estructuras que, pues, acaben haciendo lo que se llama una impresión 3D de la casa. Aquí está en todo su esplendor la máquina esta, y me digo,
Yo prefiero pues menos tecnología y más mano de obra. Este es un ejemplo de mano de obra. Este es el acueducto del Padre Tembleque que cruza hasta Hidalgo de la zona del Estado de México. Verdaderamente una proeza, 27 kilómetros de acueducto y con una altura de más de 25 metros de altura. Entonces, esto lo hicieron en el siglo XVII y sigue de pie y ya tiene agua, ha sido restaurado. Bueno, yo lo que les imploro de la manera más atenta, reciclen los muebles, no estén deforestando, por favor. Yo sé que ahorita abunda mucha madera porque han ido desforestando. Procuren revertir esto para que dejen de deforestar, que no sea negocio la tala de la selva ni de los bosques. Conozcan la calidad de los materiales. Asegúrense que tengan una larga vida, que tengan garantía, que sean sus diseños funcionales, que entiendan la dinámica de una familia que pueda convertirse en varias funciones, porque bueno, no siempre va a ser para una familia, a lo mejor esa familia se desintegra y se pueden convertir en dos o tres departamentos. Entonces, siempre analicen bien sus espacios para que no haya desperdicio de materiales. Queremos poder reciclar las casas. No es sustentable estar construyendo nuevo. Tenemos que aprender a usar lo antiguo. Aquí están pues ejemplos de materiales bien utilizados. Y como pueden ver en África, pues tienen una maravillosa cultura. Y se nota en la expresión interior y exterior. Aquí está una casa de adobe en proceso, es autoconstrucción, juntan a sus cuates y bueno, vamos haciendo la casa. Y obviamente los puentes, ¿no? Que son de materiales que se tienen que estar renovando, pero finalmente también son funcionales. Y se ayudan que las lianas y los árboles crezcan sobre estos puentes, pues eso refuerza el puente mismo. Entonces van integrando la selva a la estructura natural. Bueno, un tema que a mí me encanta es la arquitectura que se usa o que se diseña para películas. Este es del Señor de los Anillos, un espacio subterráneo que a mí se me hace fabuloso. Creo que lo trabajaron muy bien. Y que podemos contemplar más la posibilidad de hacer desarrollo subterráneo. El metro de la línea Rosario Barranca del Muerto en la Ciudad de México está a 40 metros abajo de la superficie. Realmente es un prodigio maravilloso. Se siente uno muy a gusto, no hay temblores, no hay agua, no hay. Bueno, es verdaderamente prueba de que podemos hacer cosas subterráneas magníficas. Entonces, nada más para que vayan contemplando de que la tierra aquí está, la podemos usar de manera sensata, de manera sustentable. Hay otros lugares que son más de dinero, porque ponen dinero para hacer este tipo de estructuras, ¿no? Por ejemplo, en Arabia Saudita está este proyecto. No sé si ya está construido, pero creo que es para el 2026 o 2028, los Juegos Olímpicos de invierno en Arabia Saudita. Entonces, bueno, están con su pista ahí muy bien diseñada. Vamos a ver qué hacen. Yo prefiero pues que trabajemos pues siendo más amables con la tierra. Vamos a ver si lo logramos, ¿no? Hay muchos planes
de construir en el espacio. Cosa que se me hace ridícula, ¿verdad? Porque, bueno, para mí, si hay espacio, es el espacio dentro del mar. Como ya vieron, tenemos muchos kilómetros de profundidad donde podríamos irnos al espacio interior, que no se ha hecho. Se han hecho intentos, pero muy, muy pobres. Entonces, la construcción está plagada de algo que ven aquí, dos manitas verdes, que son la avaricia. Entonces, se construye más por dinero que por necesidad o por la belleza o la producción de una civilización. ¿Qué es lo que podríamos nosotros como arquitectos marcar nuestra época con diseños que realmente sean sustentables y que no duren pues una década o dos décadas, sino que duren pues varios milenios? Ya es hora de que dejemos de tratar a la población como números, como estadísticas. Es hora de tratarlos como seres humanos que somos y que tengan mayor libertad, ¿no? La verdad es que hasta que no seamos honestos y tengamos buenas relaciones con nuestro cliente, podemos ayudar a hacer y crear los espacios más adecuados. Les voy a compartir, todas estas situaciones de depender demasiado de una infraestructura digital. Tenemos que alejarnos lo más que se pueda y que sea pues meramente lo indispensable, porque si no, el día que pues los ductos de gas, como acaba de suceder, sean saboteados, nos quedamos sin poder prender la estufa o pues toda la información cibernética también nos pueden hacer cambios en nuestras cuentas bancarias. Bueno, las cadenas de suministro igual se ven interrumpidas. Tenemos que tener buenas relaciones con nosotros, los seres humanos, relaciones directas de confianza. Esto depende de nosotros, los diseñadores. Nosotros podemos iniciar esto. Les voy a compartir proyectos míos, ¿no? Que están basados en una geometría sagrada, ¿no? Que es el corazón del universo. Es la Universidad Cooperativa del Migrante en Tijuana, Baja California. Y obviamente los materiales también son 100% hechos por los migrantes, o sea, autoconstrucción. Este es un ejemplo de un interior, un restaurante en Tecate, Baja California, donde aprovecho la historia de nuestras murales rupestres de la zona de Baja California y cómo se pueden integrar pues una cortina de agua, ¿no? Para refrescar precisamente un espacio que es bastante alto el techo y hacer agradable los materiales de la zona, irlos integrando, etcétera. Entonces, bueno, es nada más una muestra del trabajo que yo hago y por lo cual me atrevo a avalar y hablar de materiales, porque pues eso somos, ¿no? Somos lo que hacemos. Muchas gracias y como siempre he dicho, yo trabajo para el universo y el universo trabaja para mí. Es una frase que adopté de un maravilloso diseñador, Buckminster Fuller. Les agradezco mucho su atención.